Cualquier otro que tenga de noche peleaba, u otra. Claro, a ver, bueno, la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder estar aquí con esta gran responsabilidad que tenemos que darle a Aguascalientes y por supuesto a lo que es nuestro país. Hoy sabemos la gran crisis que tenemos en seguridad, en salud, en economía y por lo tanto se tiene que tener hombres y mujeres con esa convicción de poder defender nuestra patria, de poder defender nuestro país. Y no necesitamos hombres o mujeres que se puedan doblegar a las primeras de cambio o la otra que pueda llegar el canto de las sirenas. Entonces, por eso estamos convencidos, creo que lo hemos demostrado en este tiempo, más de 5 años en el Senado de la República. Hemos recibido muchas presiones por parte de varios actores políticos y aún así no nos hemos doblegado. Ténganlo por seguro que seguiremos trabajando primero por el bien de nuestro país y segundo, por supuesto, por el bien de nuestro estado Aguascalientes. ¿Cómo enfrentarán la fuerza de Andrés Manuel que va contra ustedes? Claro que sí, estamos listos y estamos preparados. Vamos a hacer una campaña en su tiempo y en su momento muy cercana a la gente. Lo que queremos es de que Aguascalientes y a México le vaya bien. Yo sueño con un México mejor. Yo sueño con un México próspero. Y yo no sueño con un México en donde tengamos que salirnos de este país. En donde por los casos de inseguridad tengamos que emigrar a otros estados o a otra parte de nuestro país. Va a ser fórmula con una panista finalmente. Sí, así es, está establecido en base a la convocatoria. Y bueno, pues el día de hoy con esta apertura de este registro estamos listos, estamos preparados y esperemos pues que la Comisión Electoral Interna nos apruebe y por supuesto el Comité Ejecutivo Nacional. Senador, ¿cree que ahora sí le vayan a cumplir todo lo que le prometen? Esperemos de que sí, pero ¿saben qué es lo más importante? El respaldo de la gente de Aguascalientes. Yo creo que eso para mí es lo más gratificante, más allá de un cargo, un puesto público. Para mí lo que importa es la gente, el poder realmente trabajar por el bien de mi país y por supuesto por el bien de México. Oiga, ¿qué opinión le merece lo de Marco Cortés y lo de Coahuila, que dio a conocer todo eso? A ver, yo no comparto algunas cosas. No todo lo que diga el presidente o mi presidente está bien. Yo creo que como todos seres humanos cometemos también igual algunos errores. Yo creo que eso fue parte de un error. Se respeta y respeto a mi dirigencia nacional y hoy más que nunca tenemos que cerrar filas y creo que hoy en este momento lo estamos haciendo y lo estamos dando. No se dejan entredicho, senador, el hecho de que antes decían que el INE no se toca, que había que respetar y ahí se están repartiendo universidades, el poder judicial, etcétera. Por eso no comparto eso, no lo comparto. Entonces, ¿hizo mal, Marco? Bueno, yo no sé si hizo mal o no, simplemente yo